¿Lo dices en serio? ¿Realmente crees que una máquina puede pensar? ¿Qué es una máquina? El ser humano no es una máquina creada por la biología. No piensa el ser humano. Monzón, veo que no quieres responder a mi pregunta sin evasivas. Cuando hablo de máquinas, no hablo de seres humanos, sino de algo que ellos crean y controlan. Cuando no los controlan a ellos. Ya me perdonarás, Luis. No quería evadir la pregunta, pero no puedo darte una respuesta directa tan fácilmente. Creo que una máquina piensa en el trabajo que está realizando. ¿Y con qué piensa si no tiene cerebro? ¿Te has planteado cómo se produce el fenómeno de la cristalización? No, la verdad es que no. Se produce a través de la cooperación inteligente entre los elementos constitutivos de los cristales. Es como cuando los átomos de un mineral, moviéndose libremente en una solución, se ordenan en formas matemáticamente perfectas. Quizá deberías echar un vistazo al funcionamiento de una de mis máquinas. Acompáñame. Bien. Por supuesto, no tienes que estar de acuerdo con los que aseguran que toda la materia tiene conciencia. Que todo átomo es vida, sentimiento, ser consciente. Yo, por supuesto, lo estoy. En mi opinión, no existe nada muerto, materia inerte. Todo está vivo. Adelante, Luis. Así que toda tu charla sobre la conciencia y la inteligencia de las máquinas era solo un prólogo para la exhibición de tu juguete. Un truco para que el impacto fuese más intenso. Toma asiento, por favor. Gracias, estoy bien de pie. La teatralidad es clave para la muestra de cualquier invención. Steve Jobs esto lo sabía muy bien. ¿Recuerdas la definición de vida de Herbert Spencer? No. No es solo la mejor definición, sino la única posible. Decía Spencer que la vida es una definitiva combinación de cambios heterogéneos, simultáneos y sucesivos en correspondencia con las coexistencias y sucesiones externas. Eso define el fenómeno, pero no explica su causa. Eso es todo lo que cualquier definición puede hacer. Como dice Mills, no sabemos nada de la causa hasta que se produce un efecto. Alguien que haya visto un gato perseguido por un perro, pero no haya visto gatos y perros por separado, puede pensar que el gato es una consecuencia del perro. Lo que quiero destacar es que en la definición de vida de Spencer está incluida la actividad de una máquina, por lo que según esa misma definición, todo puede aplicarse a la maquinaria. Según Spencer, si un hombre está vivo durante su periodo activo, también lo está una máquina mientras funciona. Debo destacar, en calidad de inventor y de fabricante de máquinas, que esto es absolutamente cierto. Jaque mate, creo que has perdido, amigo. Hola, Luis. Acaban de avisarme que ha recuperado la conciencia. Soy Laura Haro. Estoy aquí como representante de la empresa.
¿Cuánto tiempo llevo aquí? 3 días. ¿Qué tal si me lo cuenta todo? El edificio de la casa de Monzón se incendió. Nadie sabe qué hacía usted allí. Tendrá que dar algunas explicaciones. El cómo se produjo el incendio también es un misterio. Mi idea es que se debió a un cortocircuito. ¿Qué ha sido de Monzón? Lo enterraron ayer. Lo que quedaba de él. ¿Quién me sacó de allí? ¿Uno de los vigilantes? Me gustaría agradecérselo en persona. También han rescatado al encantador jugador de ajedrez autómata que mató a Monzón. ¿Usted lo sabe todo? Todo. Hace tiempo le hubiera dicho que sí. Ahora estoy mucho menos seguro.